Hey, buenos días. Madre mía. No, atendiendo todo lo que tiene que atender. Bueno, vamos a empezar ya. Que me den por saco, por cierto. No veáis cómo suena el maldito disco de la Play 5 cuando lo metes en. Cuando lo metes dentro de la consola. Es alucinante. Es decir, no entiendo cómo puede sonar tanto. Bueno, vamos a meter el volumen. Bueno. Vamos a empezar. A ver qué nos encontramos. Vale. Gracias, tío. Voy a poner las marcas de tiempo porque es que se me borran algunas cosas. Yo no entiendo por qué. Ayer tuve que instalarlo, el juego. Y bueno. Si tenéis cualquier aparato que utilicéis por wifi en vuestra casa, cambiarle las DNS. Ponerles las de OpenDNS o Google porque pasé de una instalación de 20 minutos a una instalación de 100 segundos, literalmente. Es decir, las DNS que nos dan los ISPs, es decir, las compañías de teléfono, son penosas. Mira. Joder, macho, cómo se oye el maldito juego. Es decir, no sé si es que se oye demasiado la consola. Estoy acostumbrado a jugar en. A ver, cambiar la salida de sonido, cine, externo, altavoces internos de la TV, barra de sonido, modo nocturno, cascos. Bueno, nosotros tenemos altavoces. Dificultad, media, difícil, letal. Es decir, está en fácil, en media, en difícil. Nah, no. Ah, esto era otra cosa. Vale, diálogos en español, voces en español con subtítulos en español, inglés. Cine de samuráis, diálogos en japonés con subtítulos en español. O modo Kurosawa. Un filtro blanco y negro, diálogos en japonés y subtítulos en español. Inspirado a las películas del legendario cineasta Akira Kurosawa. Bueno. Ah, ya está. No sé si ponerlo en plan. Diálogos en japonés con subtítulos en español. No, es que eso va a ser. Es leer demasiado. Y yo creo que no mola leer tanto. Y además así puedo comer unos creepies. El nombre creo que está bien, el del juego. Creo que en el stream sí que he puesto lo de Ghost of Tsushima. No, si yo lo pongo con voz en japonesa, pero. Bueno, he metido otro filtro al micrófono. A ver si este hace mejor el silencio. Vamos a ver. Te he visto que me has mandado un enlace, ¿verdad? ¿De un micrófono puede ser? Sí. ¿No? Vale, ahora, perdón. ¡Forasteros! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nada! ¿Quién era? ¡Madrecita! Soy Harunobu Adachi. Descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¡Ah!
A tomar por culo. ¿Sombrais? ¿Vais a rendiros? Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sí! La verdad es espectacular. Sucker Punch, ¿no? Son los que hicieron los juegos, no recuerdo más. ¡Vamos! Uy. ¡Toma! ¡Mira! ¡Uf! Me han tirado, hombre. ¿No? Ah, no. No sé. Por Tsushima. Uy. Jin, acompáñame. Hemos perdido tantos. Hay que seguir presionando, señor Sakai. Aunque nos cueste la vida. Es decir, con el cuadrado atacas. Saltas con la X. Además hace un salto. Me gusta ese tipo de saltos. No sé qué le pasa. Mátalo. Ah, que es nuestro. Hombres, hemos de dar caza al líder mongol. Con este vas despacio. Con este nada. Con este nada. No sé. Ahí. Más perros mongoles, matadlos. Oh. Yo creo que aquí, da igual que aquí, de aquí no puede morir. Eso o que no tiene food. L1 para bloquear, ¿ves? Ahí, joder. Toma. Son mongoles. Son mongolos. Los mongoles. Los mongolos son otros. Están los mongoles y los mongolos. Van con escudos, pero... ¡Fuera! ¡Por detrás! ¡Toma! He hecho un parry ahí. Se va como ralentizando el sonido. En plan, no ralentizando, sino como que lo escuchas de fondo. Como que algo va a pasar. Somos lo que queda. Solo nos queda un camino. Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Con ser mongol. Los mongoles son los de Mongolia. Los mongolos son los que están en todos los lados. El líder mongol. Este, por ejemplo, sería el líder. Marchemos. El líder mongolo de los mongoles. Porque es un mongolo. Vais a morir, both of us. Both of you. Toma. Y el otro se ha quedado mirándole con cara de sois unos parguelas. Thank you.
Soy Khodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Es decir, que Genghis es su abuelo. Madre mía, ¿no? Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Voy a hacer un listado de los comandos con los comandos. Es decir, uno que sea comandos y salgan los comandos. Dios. Hasta morir. Ay. Y yo no pongo. Bueno. Aquí van sin rodeos. No es como en otros juegos que dice, ah, espera, te voy a matar. Como los típicos malos de las películas cuando... Que es algo que no entiendo. Es decir, está al final de la película. El malo tiene al bueno. Lo puede matar rápido. Y en vez de matarlo rápido, se espera. Pulsa X. Por cierto, las espadas samuráis eran buenísimas, pero se oxidaban muy rápido. Entonces, la sangre, por eso siempre es el gesto de limpiar la sangre. Porque si se dejaba la sangre mucho tiempo, se acababan oxidando. Eran muy buenas, eran de muy buen acero, pero se oxidaban muy rápido con la sangre. Por eso siempre las tenían que limpiar. Es decir, que dentro de la fama que tenían las espadas samuráis, de lo buenas que eran, lo bien que cortaban y todo el rollo, eran malas. Que eso sí, vamos. ¿Cómo llegué aquí? Que me da vuelta y coge cosas. Lograron mantenerme vivo. Suministros, nada eso de eso es. He de continuar. Yuka, yo creo. Puede ser Yuka. El pillaje. Mongoles. El pillaje. Alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. A ver. No haga sonar la alarma. Vale. Pero se ha agachado el muñeco. ¿Por qué? Vale. Con el stick derecho y el, con el stick derecho y el izquierdo te puedes agachar. Pero que no hagas... Ah, que tengo que ir ahí. Busca tu cadena. A ver, venga, vamos para allá. Alguien afilaba su hoja. ¿Un guerrero? Mi armadura. Rota. Bueno, oye. Más mejor que nada.
Es que yo creo que hay que salir o por ahí, por esa ventana. O por ahí a lo mejor. Sí, por aquí. Zasca. Ve dentro. Rápido. ¿Y tus heridas? ¿Puedes correr? Eso creo. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, Domini! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor, cógelo! Soy Yuna. Ay, qué alegría, madre mía, ya puedo respirar. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¿Cuánto estuve indispuesto? Suficiente para que conquisten media isla. Sigamos. Por aquí. No podemos hacer nada por ella. Podría salvar a otros. El señor Shimura estaba conmigo en la batalla. ¿El Yito? Olvídalo. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Yito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Este, por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. Os matarían. O rescataría al señor Shimura. Y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun. Pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir. Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. Vale. Por aquí. La verdad que está bien en estos juegos que al final te hace una especie de tutorial siguiendo la historia. Yo creo que ya los típicos tutoriales que se hacían antiguamente de pulsa tal, pulsa no sé qué. Hombre, a ver, aquí sí, ¿sabes? Invasores a la batalla. Cabalgan por toda la isla, tomando esclavos, matando a los débiles. Nadie les... Por aquí. Vamos. Pues yo lo quería matar. Ahora es que voy a todo trapo, pero bueno. Maldición. Después
Alguien nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Ahora. Vamos. Más guardias. Iremos por los tejados. No. Aquí. Al tejado. Subid aquí. Joder. He ido demasiado rapidillo. Oki. Más guardias. Iremos por los tejados. ¿Usas los tejados? ¿Saqueas campos de batalla? Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el comprador y la recuperaremos. Nos aguarda un largo viaje. Coged todo lo útil que podáis. 6 provisiones. ¿Esta es la casa de alguien? De alguien que no volverá. 5 provisiones. No, es provisiones. ¿Y qué hay? Pues un poco de todo. Un poco de cebolla, un poco de zanahoria, yuca, setas. Por aquí. Joder. El que me compró la espada vive más adelante. ¿Toro? Mierda. Lo han encontrado. Vigila. Registraré la casa. Responderán por... Estará por aquí. Ahí. Ahí está. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Más pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y zanjó guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Muéstralo. Veamos qué has estado practicando. Intenta atacarme. Sí, tío. ¡Ataca! Estoy listo. Bueno. Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Una trampa. Es grande, pero yo soy más rápido. Permanecería fuera de su alcance. Se cansaría y lo remataría de un tajo. Bien,
Un samurái siempre debe luchar con paciencia y disciplina, aunque su oponente recurra a artimañas. Lo recordaré, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. A ver. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Pulsa Y para defender. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Pero es que no es así. ¡Basta! Me rindo. Me dejasteis ganar. Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. L1 para bloquear. Vamos a ver. Buen bloqueo. Buena postura. Vale. Y ahora vamos a hacer la contra, ¿no? Estoy agotado. ¿Descansamos? No. Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Mostrad determinación. Bien. Ah, esta, vale, esta es tu salud. Y esos son curas, ¿no? Es tu medio de determinación. Consigue una determinación matando enemigos, desviando ataques usando otras habilidades avanzadas. Pues vaya tela. Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Debes desviar antes de que golpee. Buen desvío. Joder. Cuando ataque, desvía. Vale. Buena postura, Jin. Estás mejorando. ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse. Y ahora, veamos cómo te defiendes de una lanza. Esquiva mi lanza. Luego sigue con un contraataque. Buenos reflejos. Cuando ataque, esquiva. Gran contraataque. Bien esquivado. Recuerda, esquiva y contraataca. Ah, pero no me dejaba contraatacar. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongámoslo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Espero que os guste el pulpo. Muy bien, Jin. Buen golpe, tío. Vuestras habilidades. Fácil, easy. Antes de comer, una última disquisición. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. ¿Lo decís con nimiedad? No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código y a nosotros mismos. Eso es el honor. Have not your samurai.
Es que no me... Bueno, dice si hay una... Hallaste tu espada. ¿Dónde hay un caballo? Los establos están cerca, por aquí. Más jinetes. La isla está plagada. ¿Y los establos? Tras esa granja en llamas. Sígueme. Joder, no te ven, tío. Podemos acercarlos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor. No romperé mi código. ¡Lucha, invasor! Tomar por culo. A ver. Usa L para apuntar a los enemigos en territorio de espada. Hala. Está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. ¿Qué? Se ayuda a quien corre peligro. ¿Pero y quién corre peligro aquí? Ah, allá arriba. Ah, joder, no podía. Más guardias. ¡Que ninguno escape! Joder. Dios, muerto. Si me van a matar, venga, vamos. Es que, no, parece que no hay como... ¡Lucha, como invasor! Que no se puede mantener el... Está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. Me tengo que acordar del bloqueo y todo el rollo. Más guardias. ¡Que ninguno escape! Vale, me puedo curar porque hay que conseguir una bolita. Coger al bebé. Gracias, mi señor. Mi señor. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el Templo Dorado es seguro. Id, sin usar los caminos, y protege a tu hijo con tu vida. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Y yo no puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor, solo quiero recuperarlo. Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Los establos están al frente. Y esto, ¿no hay nada por aquí así en plan...? Se puede investigar o... Porque digo yo que este juego tendrá cositas por ahí ocultas y esas cosas. Por ejemplo, aquí esto, ¿no? Ah, que hay gente, hay malos. ¡Ay! ¡Puta!
Fuera. A los caballos. Son caballos samuráis. Los pocos que no llevamos a la batalla. Tuvieron suerte. ¿Y nosotros? ¿Qué caballo quieres? Oh, ¿qué caballo queremos? ¿Caballo gris? ¿Caballo blanco? Este, el blanco. Que sí, dame el caballo blanco. Tranquilo. Va contigo. Necesita un nombre. Nobu, confianza, Sora, cielo, caje, sombra. Caje, cielo. Sora, luz de los cielos. ¿Has elegido Sora? ¿Es un nombre que no me da? Sí. Tengo que colocar todos los vídeos de los streams en su sitio. El castillo Kaneda. Retienen a vuestro tío dentro. Los muros son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No, iremos por la puerta. Kotun Khan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío, masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez, yo atacaré primero. Espera aquí hasta que acabe. A ver, enfrentamientos. Si te adentras en territorio hostil, podrás retar a los enemigos en un enfrentamiento. Cuando tu enemigo se acerque, mantén triángulo en cuanto vaya a atacar suelta para derrotarlo un solo y letal golpe. Vengo por el señor Shimura. Shimura. Sorprendida. ¿Qué es ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. Ahí lo del no sufrir ese. Joder. Os mata todo del golpe. A ver, aquí no se pueden romper cajas a los Dark Souls. Marco el culo. A que vuelvas. Sube. ¿Me puedo subir? Vale, estafa. ¡Cuidado! ¡Sigamos! ¡Sin rendición!
¡No! No podemos seguir. Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. Joder. No. Joder, macho, es que está todo el rato dando al del movimiento y la X. Si me tiro ahí me mataré. No me deja. A ver. Sí, sí, no te preocupes. Dice, mira el Discord, voy. Vale, Lore, que tengo que... ¿Qué le has mandado? ¿Un PNG o JPG? Bueno, eso, quitarle el fondo es fácil. Que veo que es planillo el, los colores. ¿Esto qué es? Ah, esto es un destruir. Es que hay como dos caminos, ¿no? Uno por aquí. No, esto no es un camino. Joder. Esto es un templo. Aquí debería de poder hacer algo, ¿no? Vale. Ahora tengo que averiguar cómo se meten los emojis en el este. Jodidísimo de pita. Esquiva flechas. Antes de disparar las flechas, los guerreros gritan y avisan a los soldados para que se agachen. Nada, muerto. Joder, y es que encima ni siquiera te matan rápido. Tsushima es mi paso por la invasión mongola. No ha gritado, ¿eh? No me engañes, que no me engañes. Coño, ahora esta escalera se la sube, la otra no. Pero vamos, que tampoco la sube en plan... Oh, hay algo. No. Vamos. A ver. Samurai Agatha. ¡Ah!
No me ha dado tiempo a curarme, pero bueno. Bueno, tío. Una aplicación que va muy bien es GIMP. GIMP. Es como el Photoshop, pero es gratis y hay millones de tutoriales. Se mola dibujar y eso. Al final es como el Paint, ¿eh? Pues tienes pinceles, tienes de todo. Soy Jin Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin, vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino afligido y humillado postrarse ante el Imperio Mongol. Jin. Es vuestro momento, señor Sakai. Es que yo creo que esta era el que... Vale. Es que aquí, si no recuerdo mal, había que dejarse morir. Si hicieras lo que hicieras, ibas a morir. Incluso aunque le bajases la vida del todo, el tío no moría. Rendíos. Mostrádele a vuestro tío cuán fácil se instaura la paz. Haceos un favor. Sí, en cuanto lo he visto que me quitaba tanta vida, es que era como, Dios, a ver, esto es imposible. Fallé. De nuevo. Padre. Jin. Ayúdame. Señor Sakai. Sí. Joven señor, es la hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. ¿No puedes echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Vuestra madre, los pájaros en los árboles. ¿Y el tío? Él os lo dirá. En la pira de vuestro padre. Gracias, Yuriko. Si necesitáis consejo, el clan Adachi os ayudará. Es que qué respetuosos, ¿eh? Los japoneses. Tu padre protegió al pueblo, sobre todo. Un verdadero samurái. Y
pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Ha muerto. Por mi culpa. Tu padre cayó en combate salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Ahora tú continuarás su legado. Su espíritu reside en esta espada. Estará a tu lado. A mi fortaleza. Yo te amparo. Mas hoy, despídete de tu padre. Papá, papá, ¿por qué? Puedo salvarlo. Está todo rayado porque está escuchando ruido y es el mando, tío. El altavoz. Sí, sí, se oirá. No, no se oye. Sigue el viento. Qué bueno. El viento que es tu padre. Mira, los cangrejillos. ¿Te fijas las briznas? Se van marcando la dirección, la hierba. Hallé al señor Shimura. No pude salvarlo, pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Sí, claro, visto así. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte. La chica tiene un poco cara pan, ¿eh? Sentirte antes está un poquito más estiliza. A veces, al mirar a la muerte a la cara, hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis. Anticipará nuestros movimientos, a menos que hallemos formas de sorprenderlo. Así retomaremos la isla y salvaremos a mi tío. Cuenta conmigo. Jinetes, los perros del Khan. Son demasiados. Vamos, a la hierba. Samurai Kult wird uns die Bollock noch!
Deben estar buscándote. Han espantado a los caballos. Son monturas samuráis, entrenadas para volver con sus amos. Joder, ya ha llegado. ¡Qué velocidad! Buen truco. Los mongoles querrán cazarte. Dividámonos. Atraeré su atención mientras escapas. No me separaré de ti hasta que salves a mi hermano. Necesito más aliados. Entrenados. El sensei Ishikawa y la señora Masako pueden ayudar. Taka también puede ayudar. Cuando lo salvemos, el mejor herrero de la isla estará en deuda contigo. Forjará cualquier herramienta que puedas necesitar. ¿Para escalar los muros del castillo? Lo que sueñes, Taka lo hará. ¿Dónde lo retienen? Estará cerca de Kechi. Ve allí y pregunta. Me uniré después. Taka no aguantará en una jaula mongola. Yuna, salvaremos a tu hermano. Y también a tu tío. Lago Ittihura, Ittihara. Brando Tsushima, pulsa Options. Isla de Tsushima. Tsushima-se. Vamos a ver. Explorar Tsushima para descubrir nuevas ubicaciones. Oh, esto es un relato. El código del guerrero. Yuna, bueno, tal, tal, tal. Completa los relatos para hacer crecer tu leyenda, obtener nuevos recursos y habilidades. Mola. El samurái alicaído. A medida que tu leyenda crezca, aprenderás nuevas y potentes técnicas. Y deja que el viento te guíe. Es decir, es que han hecho un sistema... Elige, sigue el viento para alcanzar. Y es brutal porque vamos, yo no sé vosotros, pero pocos juegos conozco que tengan un sistema de seguimiento así. Es decir, es que es el primero, yo creo que lo lleva. Y la parte de la distancia que te sale arriba, que bueno, eso al final es pues, algo completamente necesario, pero que no tengas ningún tipo de GPS, que vaya por el viento, no sé, me parece brutal. La manera en que se lo han currado.
ya que estoy. Ah, ya que estoy, pues me dedicaré aquí a matar a estos, claro, qué remedio. Disparado, ¿no? Flechas. Pero no veo a nadie. Vale. ¡Desenvainad! Claro, si no te enfrentas a ellos, por lo que estuve viendo era como que tenías poco honor. Nada. Ahora ven. A ver, vamos a pasar sin ser vistos. De Iosi. Los objetos y recursos, colecciones, vale. Es Yuna. Mía, se ha hecho allí la picholio. ¡Caballo! R2. Hay que darle para arriba para el objetivo. Jin, me encontraste. Te las arreglaste bien. Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento, junto a la ensenada de Caneda. Conozco el lugar. A ver. Es como un Assassin's Creed, en cierto modo, ¿no? Tienes un mapa, lo tienes que ir explorando. ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Aún no, pero sigo buscando. Ya aparecerá alguien pronto. Bueno, el pelo del caballo se lo pueden recurrir un poco más, ¿eh? Alcanzo mirador cerca del campamento de prisioneros. Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tienes suerte de tenerte.
Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguno? El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. ¿Lo crees con firmeza? Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. ¿Y cuando tu hermano sea libre, qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas. Tus vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Supongo que no. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones, como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sea. Lo que pasa es que, claro, te dice que tienes que... Por ejemplo, cuando le das al viento te sale como por la derecha, cuando le das para arriba. Yo creo que tengo que ir hasta allí, ¿verdad? ¡Vamos, Sora! Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. Ah, mira, ya me aparece. Es el campamento. Va a costarnos entrar. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. ¿Pero dónde? Ah, coño, aquí. Otear. Hemos de encontrar Ataca, sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Las defensas traseras imponen. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Y luego rajamos a los mongoles. Al mínimo percance, matarán a los prisioneros, te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrones? ¿Qué tiene de malo? Prejuicios. Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Nos regimos por un código. Hay un libro, por cierto. Morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Yo ansío lo mismo, pero tenemos que contraatacar. Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos y veamos qué hay. Mejor esperar a que anochezca. Sigamos. Vamos. Están hechos una mierda, sí. Taka ha sufrido lo suyo, incluso antes de la invasión. ¿Te ocupaste de él? ¿Qué remedio? No soportaba que robase. Mas la alternativa era la inanición. No quedaba otra. Tampoco elegí ser un samurái. Mas traicionar mi instinto, mi código. Mejor eso a dejar que los mongoles te aviolen. Hemos de contraatacar como podamos. Por aquí. Os tengo que matar por la espalda, supongo, ¿no?
Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. Dale, la espadica esta pequeña que llevan los samuráis, coño. Yo tengo una. No me acuerdo cómo se llama. A ver. ¿Impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Síguele. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. No somos bárbaros, Jin. Nos vamos a encontrar al oso de cara, a este paso. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No, pero estamos cerca. Aquí había sangre. Prepárate, Jin. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces... quizás... No sé nada. ¡Lo tenemos! Cuidado. Podría seguir con vida. Joder, cuidado y eso primero. La flecha no debería haber sido mortal. Hostia, y para afuera. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. Más gente. ¿Ves? O sea, yo que... Un asesino de Yarikawa. ¡Traidor! ¿Osas apuñalar por la espalda? Señor Sakai, controla la ira. No somos malhechores como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen con su vida. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. Al luchar, nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos con coraje y respeto. Eso nos hace samuráis. Los cobardes atacan desde las sombras. Está chulo, tío. Mía, ¿eh? Todo eso en lo que la ha matado. Jin, ¿qué ocurre?
Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa como un ladrón. Oído agudizado. Pulsa para usar el oído agudizado en revelar la posición de los enemigos. Hay acerca a expensas de tu velocidad de movimiento. Ah. Como suena ya hueso roto. Es luciernaguillas. Tiene un detalle súper bueno, que es el de quitarle el arma. Le corta la cinta donde va el arma para que se caiga al suelo. Y en caso de que fallase, el enemigo se quedaría sin... Anda, mira. Esto es para restar. El enemigo se quedaría sin arma, no podría atacarte. O te atacaría a puños. Se va que llevo provisiones. Llevo 50.000 millones de provisiones, no sé ni para qué vale. Es un tío, ¿no? Era un tío. Yuna, ¿ese es? No. No está acá. Ah, bien. Ah, vale, estoy como estoy liberándolos. Ahí. A ver, let's go. Allí, un prisionero. ¿Taka? Averigüémoslo. No, no es Taka. ¿Cómo habéis entrado? Hablaremos una vez a salvo. Vamos. Esto está lleno de cosas que brillan. Provisiones. Documentos. Mantén options para ver. Consigue artefactos para aprender más sobre los mongoles. Documentos. Los recursos que recoges almacenan en tu morral. A ver. Documentos. Conversaciones con el Khan. Conversaciones con el Khan 1. ¿Qué espera conseguir un simple monje como yo al mantener una crónica de mis conversaciones con Kotun Khan? Mi propósito es el de documentar sus palabras y sus gestas como contramedida ante la lógica desconfianza de las gentes de Tsushima y en pro del entendimiento mutuo, para por ende prevenir más derramamientos de sangre. El Khan se muestra con la mejor de las disposiciones ante estas conversaciones, inesperadamente franco en muchas cuestiones, mas yo solo soy un mero traductor y, para colmo, japonés. Su ambición es tan ilimitada como la de cualquier shogun. Tiene una gran conciencia de la historia, así como de su lugar en ella.
Asimismo, está deseoso de aprender más sobre nuestra cultura y nuestra historia. ¡Qué hombre tan intrigante es este! Vayamos al río. Estaremos a salvo. Que ya lo hemos encontrado. ¿Estabas con los Ronin? Así es. Me separé de ellos cuando empezaron a quedarse sin raciones. El señor Shimura está cautivo y me vendrían bien algunas espadas más. ¿Te interesa? No, más planteádselo a los demás. Iban tras los mongoles en la prefectura de Tsusu, por la costa que linda con las praderas de Kishi. Una flor. Oh, otra. No sé para qué valdrán, pero bueno. O sea, para teñir las armas. Por aquí. Buscamos a mi hermano. Un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ojalá encontréis a vuestro herrero. Taka sigue vivo en Bahía Azamo. La ciudad está franqueada. Irrumpir sin un plan entrañaría un riesgo mayor para él. Tengo un amigo que podría colarnos. Encuéntralo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin. Taka forjará lo que le pidas tan pronto como sea libre. Pero después nos marchamos. ¿Viste lo que hacen los mongoles? Mi tío puede detenerlos. Quédate. Defendamos nuestro hogar. Mi hogar está allá donde esté Taka. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo, en la frontera con Tsutsu. Nos veremos allí. Sé que no fue sencillo traicionar tu código. Hice lo que debía. Gracias. Señor Shimura, vos merecéis algo mejor. Convencédelos para que no se resistan y podréis caminar libre. ¡Qué pérdida de tiempo! Mátame. Creéis que lo habéis perdido todo. Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin. Controlo las rutas. Acampan cerca de los poblados. Lo ven todo. Y lo encontrarán. El señor Sakai luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis como amáis a vuestro pueblo. Una especie de padre. ¿Abandonaréis a vuestros vástagos? Mis vástagos no serán tus esclavos. Punto de no retorno.
Has recibido un punto de la técnica. Gástalo en aprender nuevas y potentes técnicas que te ayudarán a combatir los mongoles. Esquiva en el último segundo, parece. Ah, pues esto. Al por culo. Uy, va. A ver. Vale. ¿Y esto? Buah, tío. Pero hombre, había aquí una ubicación más cerca. Zorrillo. ¿Y para qué sirve descubrir estas cosas? Qué rápido viene. Bien, Sora. A ver. No me deja hacerle pet. Quiero pet. Quiero pet. Quiero tocarlo. Algún día pasearemos tranquilos. No se puede dejar lo de la distancia puesta forever. Ah, vale, iba a ver por dónde subo ahora. Nuevos cosméticos de equipo 9.
Que los Kami protejan vuestra senda. Mi madre creía que Inari era mi guardiana. El día que nací vio a un zorro persiguiendo luciérnagas fuera de casa. Sabía que los zorros eran los mensajeros terrenales de Inari. Si veis a uno, seguidlo hasta el final. Eso haré. Gracias. ¿No está? Caca. Toda mi mercancía es útil. A ver. Señor Sakai, ¿sobrevivisteis a la invasión? De momento. ¿Nos conocemos? No, mi señor. Mas os vi cabalgar a la batalla. Aceptad este presente. Si lo vestís, dicen que un espíritu os guiará hasta aquello que busquéis. Parece algo que podría venirte bien. No con mongoles merodeando. Mas si os llevo hasta flores, traédmelas a mí o a otros mercaderes. Las usaremos para elaborar tintes. Lo tendré en cuenta. Gracias. Ropas de viaje perfectas para que tengamos un largo viaje. Perfecto. Ah, a ver. Conjuntos de espadas. Oh. Si traéis más, es vuestro. Hostia, cómo mola. Ese es el de... Oh, qué bonita. Oh, qué chula. La funda esa. Lo que pasa es que necesito 15. Y eso son flores, yo creo, ¿no? Sombreros. Ahora puedes seguir ubicaciones nuevas con el viento guía. Gracias. Que los caminos estén despejados para vos. Os ofrezco, dichoso, mis servicios. Municiones y recursos. A ver, lino. Una tela común de peladas, tal, cuero. Por 75. Volved si precisáis algo más. Cuéntame algún esto. Mi señor, ¿otro samurái? Y vivo. Pensé que el señor Jinroku era el único. Su nombre no me suena. Está en Kashine, mi señor. Seguro que se alegra de veros. Me intriga saber quién es. Mapa actualizado, ubicación rumoreada añadida. Aquí este es el campamento este que me destrozaron. Vale. El relato del sensei Ishikawa. Haré una ofrenda para desearos buena fortuna. Uy, me iba a montar en la vaca esa. Mira que bien salta el caballo. He visto lo visto. Me hacen falta. Yo creo que solo eran flores, porque he cogido tres. Que es mucha casualidad, ¿no? Aquí abajo. Manantial Hiyoshi. Alguien en la posada sabrá indicarme dónde está el sensei Ishikawa. Que me mojo.
Nada. A ver. ¿Vuestro arco precisa servicios? ¿Tengo arco? ¿No tenéis un arco? Lo perdí en la playa de Komoda. Os daría uno si lo tuviera. Más si el sensei Ishikawa sigue vivo. Cuentan que posee una gran colección. Si me traéis uno, me aseguraré de dejarlo en condiciones impecables. Te doy las gracias. Que vuestra puntería no pierde. De todas formas, mira. Mi señor. Dicen que los samuráis estáis versados en el haiku. Tanto como versado, no diría yo. Pero sí, compongo. Un poeta en Manantial Hiyoshi dijo haber compuesto con vuestro tío. Tendrá mucho que compartir. Iré a hablar con él. Los ropajes emitirán un pulso cuando haya artefactos cerca. La cosa es que sí, que está vibrando, pero... Aquí dentro, yo no sé vosotros, pero yo lo veo fatal, veo súper oscuro. Es arduo comerciar en estos tiempos. ¿Samurái? ¿Vivo? Busco al sensei Ishikawa. Creía que cayó en Komoda. No lo hizo. ¿Dónde está su dojo? Por el bosque. Puedo mostraros la senda, mi señor. Qué suerte que vinisteis. Uy, ahí esa capa que se le... ¿El sensei no combatió en Komoda? No. Vino a la aldea por víveres el día antes de la invasión. Apenas habló. Mas siempre ha sido un nombre reservado. Voy a salir de Chishima. Ya lo verás. Vas a buscar a alguien que te salve. Yo soy. ¿Y cómo harás para sortear a los mongoles y su flota sin ser vista? No creo. ¿Y a dónde irás? Los mongoles controlan China y Goryeo. Lo han invadido. ¿Cómo? Resisten. Todavía no han llegado. No tardarán en hacerlo. Mi señor, ¿son ciertas las historias sobre el sensei? ¿Qué historias? Dicen que hundió un barco pirata con una sola flecha. No al barco. Le disparó a un capitán pirata desde la costa. Dirigía toda la flota. Os esperaré para seguir. A ver. Mi señor, ¿no será esa la espada del clan Sakai? Aquí hay algo, porque está vibrando.
Ahí estás. ¡Ey! No querría enfadar a un arquero, tal. ¿Mereces la muerte? No creo, pues mi señor. Pues estás a salvo, Daisy Kangwa. ¿Qué cojones? Disculpadme, mi señor, mas os veo exangüe. ¿Habéis soportado muchas penurias? No darías crédito si te lo dijera. Mas me vendría bien descansar. Deberíais visitar a mi hermana en Manantial Hiyoshi. Cuando yo enfermé, insistió en que me bañara allí. Y sentí como mi cuerpo se revitalizaba. Parece justo lo que necesito. Ojo con telequinesis. El dojo del sensei está ahí arriba. Gracias. Seguiré solo. Otra pregunta, mi señor. ¿Puedo preguntar por qué el sensei dejó de ser maestro arquero del clan Nagao? Nadie lo sabe. Abandonar el servicio de un gran señor por esto. Yo a lo mejor puedo golpear el... El dojo del sensei Ishikawa. Aquí hubo un altercado. Investigaré. Alguien resultó herido. Se sacó la flecha. Sangre seca. La pelea no es reciente. Pisadas sangrientas. ¿De la víctima o del atacante? Tal vez el sensei esté en casa. No, allá arriba hay una flecha, hay unas flores. Y aquí unas provisiones. Una casa humilde para un samurái. No os mováis. Sensei Ishikawa. El hijo de Sakai.
Sobrevivisteis a Komoda. Os echamos en falta. Iba de camino, pero me atacaron bandidos. ¿Acaso esperáis su retorno? A un samurái nunca se le coge por sorpresa. Lamento lo del señor Shimura. Era un buen hombre. Sigue vivo. Los mongoles lo tienen. Hay esperanza. Por eso vine. Salvémosle. No puedo. No hallo a mi estudiante, hábil con el arco. Os ayudaré. Y juntos liberaremos al señor Shimura. Seguidme si podéis. ¿Quién más logró salir de Komoda? Nadie lo sabe. ¿Hay otros que puedan contraatacar? ¿Aparte de nosotros? No lo sé. Será mejor que lo averigües rápido. No podemos liberar a tu tío solos. Puedo ayudaros a buscarlo. Puedo ubicar a Tomoe solo. ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno. Campesina. Más dispara mejor que un samurái. Mejor que vos, Akai. Os vi por vez última hace ya 10 años. Vinisteis a aprender conmigo. ¿Lo recordáis? Recuerdo a los estudiantes que rechazo. Pero a esa Tomoe, si la tomasteis como alumna. Vos prometíais. Tomoe es un prodigio. ¡Desatad! ¡Mongoles! ¡Matadlos! Luchan como tanukis ebrios. Más bien lucharon en Komoda. Hasta un tanuki puede con un tigre dormido. El rastro de Tomoe sigue. Vamos. Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama. Esa patrulla vendría de allí. Está cerca del manantial. La aldea será la siguiente en caer. Algo acaeció aquí. Una emboscada. Mira bien. Lo que pasa es que no se dejan marcadas las huellas. Uy. Sangre, pero no mucha. Nadie murió. ¿Un carcaj japonés? Un obsequio a mi mejor estudiante. Arroz y mijo. Nadie se los comió. El ataque fue de repente. Temo lo peor. Tomoe jamás olvidaría ese carcaj. A menos que la persiguieran. O la capturaran. ¿Con qué fin? Interrogatorio, tortura. O peor. Quizá él corra el mismo destino. El miedo es un arma, Sakai. No dejéis que los mongoles la usen. Vuestra alumna.
al fuerte Nakayama. El fuerte está cerca. Debí luchar en Komoda junto a vos. Mejor así. Ya perdimos suficiente allí. ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales. Mala respuesta. Lo vi con mis propios ojos. La puntería no depende de los ojos, sino de cuerpo, mente y espíritu. Para. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Sensei? Este arco me lo regaló el señor Nagao hace muchos años. ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí. Y nada me duele más que un arco perfecto se use con ineptitud. En ese caso, dádmelo a mí. ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar y te dejaré tomarlo prestado. Pruébalo antes de que entremos en batalla. Arco corto, daño y velocidad de tensado medio se otorga... Otrora fue un regalo del señor Nagao al sensei Ishikawa. Ahora lo porta el nuevo alumno del sensei. Apunta a esa lámpara. Que sea con el R2, ¿no? Alguno, el L2. Cuanto más lejos esté el objetivo, más caerá la flecha. Céntrate, Sakai. Me estoy acostumbrando al mango. Ahora, a la que hay más abajo en el camino, a la izquierda. No está mal. Veamos si puedes golpear a la más lejana. No hagas que me arrepienta. Odiaría entrar en esa larga lista. ¿Qué te parece? Como hecho para mí. No es el caso, así que cuídalo bien. Vamos. Un arco como este habría ayudado en Komoda. Es un buen arco, mas la victoria la ganan guerreros, no armas. No habéis visto las armas de fuego mongolas. Y ellos aún no han ganado. El fuerte Nakayama. Ojalá vuestra alumna esté dentro. Veremos mejor sus defensas desde allá. Pues madre mía, con lo de espiarles. ¿Cómo les gusta, eh? Pones aquí detrás del tronquito a mirar las defensas. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar, abrir la puerta y atacaremos. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la jacama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro. Ella sabe cuidarse sola. Estudia el campo de batalla. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? ¿Está dándole al stick izquierdo? La madre me parió. Avisperos. Un disparo puede enojarlas. Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas. Un barril. Esos barriles podrían causar daños. Lo comprobaremos. Una flecha sobre esas luces provocará chispas. Y prenderán fuegos. Tienen muchos arqueros. Son hábiles, pero nosotros más. Cuando abran las puertas, distraed al enemigo y haced que lluevan flechas. Luego al fuerte y liberaremos a Tomoe. Bien, ahora esperamos. Abren las puertas. Esperad a mi señal. Preparado. Ahora, enviadlos con sus ancestros.
está, ¿no? Hay más en el interior. Por poco tiempo. Busquemos a Tomoe. ¡Oye, espere! ¡Pipe, pipe! Yo creo que... Creo que tenía que abrir por el otro lado. Fíjate. Debería ir por esta puerta. Nada, nada, tío. Joder, es que me equivoco con el salto. Ahora sí. Es que me equivoco con el maldito... Maldito salto, en vez de hacer la defensa. ¡Eh! ¿Y este tío de dónde ha salido? No estaba antes. Me han violeteado. Algunos enemigos pueden bloquear de golpeales. Ah, mira, ahí está. ¡Quita! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos!
esperi! ¡Sube! ¡Sube, que los arqueros de cerca no suben! ¡Oh! ¡Madre mía, qué esquive! Presos asesinados. Atados. Muertos por flechas. Tomoe, no. Esperad. Le pertenece este colgante. Buscad por allí. Buscar por allí. Bueno. Joder, es que aquí dentro no se ve nada, ¿eh? Los aposentos de alguien. Un kimono de mujer. El kimono de Tomoe. Los mongoles la liberaron. ¿Por qué? Porque era mala. Porque estaba con ellos, por eso la liberaron. Era un espía. ¡Ey! Estas flechas son japonesas. Son las flechas de Tomoe. ¿Estáis seguro? Le enseñé a hacer el culatín con asta de ciervo y a usar plumas de pigargo. Los mongoles le quitaron las armas. Los disparos están muy juntos. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Fue Tomoe. Entonces le permitieron usar un arco. Te digo yo que es que era mala. Voy a sola. Una espía. La espía que machuchó. Un pergamino. Términos de arquería con traducciones mongolas. Vuestro nombre es mencionado. Les estaba enseñando mi camino del arco. Oh, ¿oís eso? Un superviviente. Socorro. Joder. Cabrón, pero deja la puerta abierta. ¡Qué frío! Está a punto de matarlo. Buscamos a una mujer, una arquera. Los mongoles la enjaularon con nosotros. Pero la liberaron. Le dieron su armadura y un arco. Ella mató a mi mujer y a los demás. Los cuerpos que hallamos. Probó su destreza al enemigo. Y ellos la reclutaron. Os lo ruego. Duele. No me dejéis. He visto suficiente. Vamos. Hola. Debí matarla. ¿Sensei? Tomoe se ganó su libertad. Se unió a los mongoles. Puto amo soy. ¿Qué oía eso? ¿Qué ocurrió? La presioné demasiado. ¿Presionarla cómo? Es que soy un detective. ¿Qué ocultáis? ¿Cómo la ha atinado, eh? ¡Sensei! Detective Pikachu. Qué grande soy. Qué grande soy. Exijo respuesta. Ella me atacó. Y yo la maté. No bandidos. Tomoe. ¿Por qué? No sabe lo que significa ser samurái. La arrojasteis a los mongoles. Ni se os ocurra juzgarme. No oséis mentirme. No puedo permitir que Tomoe enseñe mi camino del arco al enemigo. Hay que detenerla.
Es mi lucha, no necesito vuestra arma. Me necesitáis. La victoria la ganan los guerreros, no las armas. El señor Shimura te crió bien. Daremos con Tomoe juntos, mas lo haremos a mi manera. Y llegado el momento, ayudaréis a rescatar a mi tío. Tenéis mi palabra, Sakai. Me prepararé para buscar a Tomoe. Cuando estéis listos, acudid a mi dojo. No podemos rescatar a mi tío solos. Necesito más en la lucha. Busca a la señora Masako Adachi. Si sigue con vida, es una de las mejores guerreras de la isla. Detectipone. Probazo. Pero es que era muy raro eso. Pero bueno. Oh. Tu leyenda crece. Ahora puedes matar a la gente. Mejor. Sale aún más y más aumentada. Hay mongoles por doquier. En un combate me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. Oh. Nueva arma fantasma desbloqueada. Kunai. LR1 para lanzar los kunais a enemigos cercanos y desequilibrarlos. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa y rematarlo. Por cierto, no he podido elegir otra, ¿eh? Armas de fantasma, bomba de pólvora. Chum. Nada. Rueda justo antes de aterrizar para no sufrir daño, siempre y cuando la caída no sea desde una distancia insalvable. Ralentiza brevemente el tiempo, vale. Ataco a tu enemigo con dos ataques perforantes. Esta no puedo. Y aquí, esta la tengo. Esto me dice, los del bio perfecto restauran una pequeña cantidad de salud. Los ataques con líneas destellantes azules pueden desviarse. Pueden realizarse en cualquier postura. Sigue el viento, guía hasta los manantiales. Ah, vale. Zor de bambúes, viento de talismanes... Y apaga las llamas. Eso suena interesante. Es decir, esto está bien. Porque es muy poca cantidad, por cierto. Esto dice que desvía un ataque imparable de espadachín mongol. Aunque yo creo que con el skip se puede hacer. Esto, pues entiendo que cuando te queman te va bajando la vida. Y de esta manera te puedes apagar el fuego. Este me gusta. Tres relatos actualizados. El relato de la señora... Ah, vale, si le das al este, le... Poderes de viento. Sí, Avatar. The Airbender. Vale. Vale, si lo mantienes pulsado vas directamente a esto. Sangre en la hierba. Y mira, me dan una armadura del clan samurai. Con esto te dan una vestimenta Ronin. Y con esto te dan aumento a la leyenda mayor. Todo esto es para aumentar la leyenda. Te dice un relato de Masako 1 de 9. La señora Masako y las mujeres del clan Adachi son guerreras de gran renombre. Si sobrevivieron a la invasión, podrían auxiliarme a la hora de liberar al señor Shimura. Necesito encontrar a la señora Masako y darle la nueva. Seguir relato, ver en el mapa. Hostia, está a tomar por culo, ¿eh? Este ya le tenemos. Claro, es que, hombre. ¡Arre!
pasa es que hay veces que vas como con la cámara súper lejos y otras toda la cámara súper cerca. Ah, con el círculo te bajas. Vale, a ver, lo de rodar. Vale. Dos veces. Oh, mira, gente. Mi señor. Señor Sakai. A ver qué me cuentan estos. Vos también andáis tras el golpe celestial de Shigenori, mi señor. Esa técnica no es más que un mito. El músico Yamato insiste en que es real. No me sorprende. La gente se entusiasma al hablar de sus relatos. Este lo escuché cerca de la forja de Komatsu. Si es tan poderosa como reza la leyenda, espero que jamás os enfrentéis a semejante técnica. Y además aquí tenemos items. Por aquí había visto yo esto. Oh. Pero no lo entiendo. ¿Y de qué sirve ir por aquí? Es lo mismo. ¿Ha parado a hacer una reverencia? What? Hay casas que está bien que te las pongan. Bueno, de todas formas vamos a ir cerrándolo porque quiero hacer unas cosillas. Bueno, básicamente tengo que hacerme comida, una orogéndola de núcleo para poder sobrevivir. Pocas aves conocen la isla como. Pero bueno, debería ver a dónde me llevo. Luego por la tarde volvemos. Yo creo que sobre las 5 podemos estar por aquí. Además es que así aprovecho que tengo que ir a recoger una cosa muy especial que pillé hace tiempo, bastante carilla. Pero bueno, de esas cosas que sabes que en un futuro va a ser más difícil de encontrar. Pero bueno, todos necesitamos comida, ¿verdad? Cabrón. Las provisiones creo que están dentro de la casa. Esta casa está cerrada. Pero yo creo que las provisiones estaban aquí. Las hemos cogido por fuera, ¿eh? No sé para qué sirven todavía las provisiones. No sé si tienen algún... Y el dojo es este, ¿verdad? Sí. Sakai. Sensei, ¿sabéis de Tomoe? Sí, pero no sé si estás listo para ella. Hacéis que parezca un demonio. No vas muy desencaminado. Tomoe es audaz. No es una samurái, mas es una asesina nata. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Tengo que mirar los... Ven, ¿a dónde vamos? A un campo de tiro. Tengo que ver cómo meterlo de eso. Entrenando. Tomoe podría estar con ellos. ¿Cómo? ¿Se oye de fondo el audio de la PS5? ¿Cómo de fondo? ¿A qué te refieres? ¿Que se oye el audio del...?
No me estoy enterando. Si es tan valiente, lo que a lo mejor se puede oír son los diálogos. También están muy altos. Es que el micrófono este tampoco es que los sea leopardos no pueden dominar el Tengo otro que yo creo que es el que voy a empezar a utilizar. Jamás se unirá a nosotros. ¿Por qué se rebeló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y la castigué. Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros. A ver, me tengo que buscar un micrófono en condiciones. No fue un acto fortuito. Un Yeti o algo de eso. Sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, yo sí. Ya. Pero por lo que te digo, porque no... Por eso, por... Por el micrófono. Fíjate que tengo puesto... Bueno, a ver, en cuanto me coge la voz, pues evidentemente el audio. A ver, otra opción que podría hacer sería conectar los cascos a la Play. Que de unos cascos. Y entonces el audio ya no sale por la tele. Lo que no sé es si seguiría oyéndose el audio en la... No sé si seguiría oyendo el audio en el stream. Luego lo pruebo. Tendrás que trepar para llegar ahí. ¿Podréis subir, Sensei? ¿A qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? No, hombre, pero escucha, sí, tengo unos cascos por ahí, unos buenos, unos HyperX Cloud. Lo que tengo que hacer es conectarlos. Hostia, ya ha llegado. No está mal, Sakai. A ver. Dijisteis que el único modo era trepando. No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. Cerca de la torre vigía. No está mal, Sensei. Averigua dónde fueron. ¿Cómo? Inspecciona la diana. Vamos, Sakai. Joder, macho. Es que normal que la otra te uf, tomando eso a tomar por saco. ¿A cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diana. ¡Sensei! ¡Mongoles! Úsale 1R1. ¡No! ¡Sensei! ¡Ayudadme! ¡Sensei! ¡Ayudadme! ¡Toso! Mira, ahora llegas. Buen trabajo, Sakai. No, pero si el micro a lo mejor sí lo miro. Descansabais no, el brazo, a lo mejor sensei. Lo miro de más bien mano. Veía tu reacción a una emboscada. ¿Sabíais que seguían aquí? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba.
¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó. Bueno, ¿a dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré. Bueno, vamos a hacer la pausa ya. Yo creo que en este momento que tampoco nos vamos a ir, no nos vamos a meter en... O terminamos este capítulo. No, vamos a terminar el capítulo. Hay muchas huellas. Son 12, o tal vez más. Sigue el rastro. A ver. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Me lleva la espadita, guay. Si es menester. Buena respuesta. Como un juego que al final te hace querer seguir y seguir. Eso es lo ideal, ¿eh? Porque últimamente hay juegos a los que dices, Dios, no quiero seguir. Y dices, mira, es que me da igual. Madre mía, se lo han fusilado. Ah, ya vamos en silencio. Bueno, a ver, cinemática. ¡Uy! ¡Mira! Míralos. Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó. Asesinando inocentes. A los ojos, con coraje. Solo un cobarde ataca desde las sombras. Es que ya empezamos. Perdonadme, tío. Vamos a ver, regente rehenes. Toma de rehenes mongol. Si el enemigo te ve, empezar a ejecutar a sus prisioneros. Líder muerto. Vamos. ¿Dónde está? Ah, que lo han matado. El sensei. Sensei. ¡Sacadme de aquí! ¿Has visto a una mujer japonesa entre los mongoles? No me lo podía creer. Les estaba dando órdenes. ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei y las aguas termales. Es todo lo que oí, mi señor. Disculpadme. No hay ninguno de estos. Ah, mira, aquí. ¿No? Se ha desvanecido. Joder. Tienes que hablar así, no puedes luz alrededor. Enseñé a un monstruo cómo cazar. Oyeron a Tomoe dando órdenes a los mongoles. Mencionó manantial Hiyoshi. Solo está empezando. Sakai, la forma en que luchas no es el camino de tu tío ni el mío. Nunca enfrentamos a un enemigo así.
Haré lo que deba para derrotarlo. Un samurái es un guardián, no un asesino que corretea como un ladrón. ¿No visteis como Oda? He visto suficiente. Sé que fue brutal, mas no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Si Tomoe va tras Manantial Hiyoshi, he de prepararme. Y tú también. Te veré en mi dojo, Sakai. El sensei, la pupila. Este ya está hecho. ¿No crece mi leyenda? Sí. Bueno, pues ahora sí que sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer unas cosillas. Y esta tarde volvemos. Bueno, ya sabéis que en el Discord, los que estáis, os os va a saltar la notificación. Con lo cual, pues nada, los que estéis ahí, los recibiréis antes. Voy a ver de qué manera, tío, logro meter los emoticonos estos. A ver de qué manera lo puedo hacer, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias a los que habéis estado. Un saludo. Nos vemos luego. Chao.